Residentes de Caracas protestaron el jueves en esa ciudad expresando su enojo por el arresto de Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Los trabajadores del transporte que protestaban por los altos precios también demostraron preocupación por Zambrano. Familiares de Zambrano y su abogado llamaron a ayudar para proteger a los arrestados. Tiene que haber una actuación contundente para resguardar la vida de todos los venezolanos y sobre todo los diputados de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro no ha intentado detener a Juan Guaidó. Washington ha advertido de graves repercusiones si lo hace. El máximo tribunal de Venezuela anunció investigaciones de Zambrano y otros 9 miembros de la Asamblea Nacional por su presunto papel en el apoyo a la fallida apelación de Guaidó a un levantamiento militar el pasado 30 de abril. Algunos miembros de la Asamblea Nacional se han refugiado en misiones diplomáticas, como también el líder opositor Leopoldo López, quien entró en la casa del embajador español la semana pasada. López fue detenido por liderar protestas contra el gobierno de Maduro en 2014 y estuvo bajo arresto domiciliario antes de ser puesto en libertad por agentes de seguridad que lo apoyan. Anne-Marie García, Associated Press.